Táchira, potencia informativa. Por efectos de la lluvia, el día de miércoles colapsó la calzada, se fue a la mitad de la vía, y el día viernes en la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, se completó de ir toda la vía. Por un lado, fue mejor que se haya ido completo para poder observar todas unas corrientes de agua que corrían libremente por el sector, y de esta forma podemos atender el trabajo desde un principio y canalizando las aguas a través de su drenaje. Como dijimos ese día jueves, que íbamos a trabajar fuertemente para por lo menos entre 5 y 7 días habilitar el paso, bueno, ya hoy es el quinto día, después desde el día jueves, ya hoy es el quinto día, ya estamos habilitando el paso. Por supuesto va a ser un paso intermitente, vamos a trabajar en horarios de 6 a 8 de la mañana, se va a abrir el paso, de 12 a 2, de 12 del mediodía a 2 de la tarde se va a abrir el paso, y de 6 a 8 de la noche. Esto, por supuesto, si las condiciones meteorológicas así lo permiten, cuando esté lloviendo vamos a restringir el paso, porque por supuesto esto no está consolidado, el terreno todavía está, es un paso a riesgo, y preferimos evitar que lamentar. Seguimos haciendo el terraceo, seguimos trayendo material granular en conjunto, lo que es el Ministerio de Transporte Terrestre, la Gobernación Bolivariana del Estado Táchira, a través del IBT y Corpo INTA, para de esta forma poder consolidar todo lo que es la calzada. Ya el IBT está concluyendo un proyecto de un muro de tierra armada con geotextil, que ya fue aprobado por el Ministerio de Transporte Terrestre a través de la vía de emergencia, y de esta forma poder consolidar toda la calzada y poder comenzar a hacer la protección con el muro de tierra armada con geotextil, para que el agua pueda correr, pueda drenar, y esto es un muro de un peso, digamos, liviano para el terreno, y se pueda consolidar al 100% el proyecto. Táchira, potencia informativa.